25 acordeoneros en la ronda o segunda ronda del Festival de la Leyenda Vallenata, categoría profesional, hoy tocando sus notas aquí en la Plaza Alfonso López de Valledupar, en este resumen que hacemos con Primera Línea y Hablando Quien Sé. Son acordeoneros profesionales, 15 tuvieron puntaje perfecto, los otros 10 pasaron con algún tipo de dificultad según el jurado, pero aquí les vamos a presentar un resumen de lo que tiene que ver con la segunda ronda y obviamente en la descripción van a encontrar quienes clasifican a la gran semifinal, que son 15 que pasan a la Feria Ganadera en la ciudad de Valledupar. Recuerden que estamos en Primera Línea, yo soy Carlos Mario Jiménez y también en Hablando con C. Categoría infantil, año 2023, Mandy Espitia. Mandy, nuevamente en Valledupar, pero ya lo veo profesionales. ¿Cómo ha visto el concurso ahora en la mañana en la Plaza Alfonso López? Bueno, estoy muy contento de estar aquí viendo estos grandes acordeoneros luchar por ese gran objetivo y le deseo mucho éxito al próximo rey profesional. Qué difícil es calificar a todos estos profesionales, ¿no? Es muy difícil encontrar una nota que no la hagan bien o que pelen un pito. Uy, bastante difícil porque esa perfección que ellos tienen al tocar, grandes acordeoneros, es muy difícil sacar un resultado, pero aquí estoy disfrutando como espectador, viendo la grandeza de cada acordeonero, todas sus cualidades y disfrutando del festival en general.
¿Cómo vio a Juan David el Pollito Herrera? Pero primero a Omar el Zorro Hernández, que lo había emocionado. Bueno, bastante, bastante bien. Me encanta cómo toca. Lo admiro bastante a Omar Hernández. Al Pollito Herrera también lo vi muy bien con su digitación. A RK Camerer también lo vi muy bueno en su forma de tocar. Y les deseo muchos éxitos. Yo sé que cualquiera de ellos puede ser un gran rey. ¿Cuántos años le faltan para llegar a la categoría juvenil? Ya el próximo año estaré presentándome en juvenil. Voy a dar lo mejor de mí, a prepararme para esa categoría que es más exigente. Pero vamos con toda, confíen en eso. Mandy, lo dejo para que siga con este baño de sol y este baño de acordeón con esta nota. Bueno, muchas gracias. Le mando un saludo a todas las personas que nos están viendo de parte de su rey vallenato infantil, Mandy Espíritu. Seguimos con más invitados aquí en Hablando con Soy en Primera Línea. Thank you.
es Juan David Herrera Pimentel, el pollito, ante el jurado calificador, con la cuña de su autoría. Otro de los jueces, de los grandes que me encuentro, no es festivalero, pero bueno, la música va a la sangre, ¿eh? El de Dayan, como ha visto los profesionales, hay unos cuantos chambones, pero ¿cómo va el concurso? De verdad que yo no soy, como dices tú, festivalero, pero me encanta esto, me encanta vivirlo aquí en la plaza, y de verdad que esto está candente, hermano, están prendidos como el sol. Oiga, usted que viene haciendo el recorrido por Colombia, es diferente cuando llega a Valledupar, Elder. Valledupar sabe otra cosa. Valledupar, te digo que inspira muchísimo, y cuando es de vallenato, toca salir de Valledupar, hermano. ¿Cómo va el proyecto? Lo veo sólido, está en grabación ya, ¿no? Ya estamos en preproducción con mi compañero Lucas Landón, para donde sería nuestro segundo trabajo discográfico de Elder, Reyán y Lucas. Me dicen que vino juez a ver a Juan David el Pollito Herrera, ¿cómo lo vio? Vine a ver a Juan David, a RK, bueno, lo que alcancé a ver, yo lo estoy viendo aquí a mi compañero, de verdad que... El Wiwa, es el favorito de las apuestas del Wester Play. Bueno, que gane el mejor. Vamos a meterle un millón. Aquí pierde que se equivoca, Calomari. Oiga, gracias por aportarle al folclore. Hoy se consolida usted como el artista de las juventudes y obviamente del vallenato en general, porque hay pocas figuras. Entonces, buen éxito, especialmente porque necesitamos figuras de la talla de usted y que siga haciendo música para la gente. Gracias, Carlos Mario. Me honra que me digas esas palabras. De verdad, lo recibo con alma, vida y corazón. Y a ti te agradezco que me apoyes ante todo el mundo del folclore vallenato. Hago una de pronto una promesa. Ahora que vaya a grabar, invite al Rey Vallenato de pronto para que se motiven y de verdad que sean reyes, que no se queden en el papel. Bueno, ¿y por qué no? El Rey Vallenato está invitado a grabar una canción con Elder Dayan. Claro que sí, ¿por qué no? ¡Oh, lo grabó Carlos Mario, si no me corta! Saludos a todos y nos seguimos viendo por ahí. Con mucho gusto, vaya.
Del parque Los Algarrobillos se elegirán a las tres finalistas que participarán en el Parque de la Leyenda para llevarse la corona de acordeonera mayor. Hablamos con varias de las participantes y esto nos contaron. Nos encontramos con Sara Arango, una de las participantes del concurso acordeonera mayor. Cuéntanos cómo te sentiste durante esta competencia. Bueno, estoy muy contenta y muy feliz ya que mi presentación pudo ser del agrado del público y espero que haya sido del agrado del jurado calificador. Y estoy muy agradecida con Dios por permitirme participar aquí en el Festival de la Leyenda Vallenata. ¿Cómo sueña Sara Arango con ganarse la corona de acordeonera mayor? Bueno, ya yo vengo participando durante 4 años consecutivos. Este es mi 4º año aquí en el Festival de la Leyenda Vallenata, en la categoría femenino mayor, donde ya he estado ocupando el segundo puesto, el tercero y el segundo respectivamente, y eso me tiene muy motivada y soñando con ganarme esa corona de reina vallenata este año, y es un motivo por el cual estoy luchando fuertemente. Sara, cuéntanos qué trae nuevo Sara Arango para este concurso, para poder llevarse la corona de acordeonera mayor. Claro que sí, de algo que lo que me han servido estos años que he estado participando es para ganar experiencia, para crecer tanto como persona como musicalmente y junto con mis acompañantes en la caja, Iván Romero, y en la guacharaca, Iván Becerra. Hemos estado mejorando lo que traíamos el año anterior, ya que ellos me acompañaron el año pasado donde quedé segunda, y decidimos innovar, hacer cosas nuevas para traer un sabor más vallenato, que le gustara más a la gente, y entonces hemos estado mejorando, cambiando las canciones y muchas cosas más. Bueno, Sara, tócanos un poco cualquier canción. Oigan, muchachos, oigan mi nota, cómo toca el vallenato.
encontramos con Jennifer Aragón, una de las 5 finalistas del concurso Acordeonera Mayor. Cuéntanos cómo te sentiste. Bueno, me siento muy complacida por estar en este momento en la semifinal, esperando en Dios que podamos representar de la mejor manera hoy, en la noche, en la final, pues confiando en el proceso y lo que realmente hicimos en cada una de nuestras presentaciones. Cuéntanos cómo te sueñas con ser la acordeonera y llevarte la corona de Reina Mayor. Bueno, yo creo que este proceso es fundamental, la disciplina, pues todo lo que es el proceso de trabajar lo que es con mucho esfuerzo nuestro acordeón y fortalecer cada falencia que tenemos. Llevas 4 años participando en este concurso. ¿Qué nuevo o qué innovador trajo Jennifer para llevarse la corona de acordeonera mayor? Bueno, yo creo que la madurez que genera hacer un buen trabajo en donde te prepares para seguir avanzando. Yo he tenido la oportunidad de estar en la final y semifinales. Esperemos en Dios que hoy tengamos la oportunidad de que con este proceso pues podamos lograr estar en la final. Bueno, Jennifer, tócanos un poco. Quedó demostrado en la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata que la piquería sigue más vigente que siempre. Esta noche se conocerá el nombre del rey de la piquería en este 2024. 6 concursantes llegan a la tarima Colacho Mendoza del Parque de la Leyenda Vallenata. En el transcurso del día, desde el Centro Comercial Unicentro, 15 parejas se batieron en duelo de versos y se destaca entre ellos la participación de una mujer en la categoría mayor de piquería, así como 3 participantes con discapacidad visual. El Festival Vallenato se vive a través de Primera Línea. Damos gracias a nuestros patrocinadores, Sonrisa Italiana, Instituto Daniel Zabaleta, Tiendas Barcelona y al diputado del Cesar, Miguel Ángel Gutiérrez. Oiga, ¿y te sé? Me ha tocado Julio Gil en el verso de 3 con 3. Yo lo voy a complacer al derecho y al revés. Y ahorita le ganaré porque tengo el buen perfil. Y ahorita le ganaré porque tengo el buen perfil. Tan bonita que se ve ella con su carita inocente. Tiene el calor de su gente. La iluminan las estrellas, es una mujer muy bella y la tenemos aquí al frente. Es una mujer muy bella y la tenemos aquí al frente. Voy a hacer un verso bonito, es un verso improvisado, porque estoy emocionado. Yo te veo desmigajado y te veo bien trastornado, por mi verso no es escrito. Y te veo trastornado, pues mi verso no es escrito. Como el rolo verseador, Villazón está de moda y eso a este le incomoda. Yo soy improvisador, lo voy a coger de soda, porque yo soy el mejor. Lo voy a coger de soda, porque yo soy el mejor. No respetan la estructura, en el verso es 3 con 3. Yo lo voy a complacer. Deje de cantar locura,
porque aquí lo venceré, yo tengo literatura. Porque aquí lo venceré, yo tengo literatura. Oiga bien, Angelo Amaya, soy el rolo verciador, un orgullo del folclor. Yo sí me paro en la raya, yo soy un hombre de talla y yo soy improvisador. Yo soy un hombre de talla y yo soy improvisador. Otro de los buenos acordeoneros, rey aficionado en el Festival de la Leyenda Vallenata y viene buscando la corona hace 2 años ya, Edgardo Bolaño. Este año pasó raspando la olla, como decimos nosotros, pero entramos a la segunda ronda, Carlos. Después que estemos adentro, borrón y cuenta nueva. Bueno, como ha visto el concurso, se lo decía y se lo expresaba hace algún rato, alrededor del 60% de los reyes que están, o de los que están, de los participantes mejor, han sido reyes aficionados, es decir, que llevan, y la fundación se está viendo que es un trabajo de constancia y de venir haciendo el curso en el festival. Así es, bueno, yo, como lo hablábamos ahorita, ningún festival es fácil, hayan más participantes o haya menos, el nivel de acordeoneros que se presenta en la categoría profesional es muy alto. Y bueno, sí, la verdad es que ser rey aficionado es evidente, ¿no? Es prenda de garantía para obtener buenos resultados y más, o sea, no solamente ser rey, sino que el ser rey te implica una preparación. O sea, si tú lograste ganar la categoría de aficionado, es porque tocas bien, porque sabes cómo se debe tocar el paseo, el merengue, la puya y el son. Y bueno, eso se ve reflejado en lo que hemos sido reyes aficionados, han tenido una buena participación. Hay mucho furor, especialmente con Juan David el Pollito Herrera, que bueno, es un hombre que despierta pasiones, pero veo buenos comentarios para los jóvenes, Edgardo Bolaño, Jaime Luis Campillo, Omar el Zorro Hernández, que creo que es el candidato a vencer en este Festival de la Leyenda Vallenata, por lo que hablamos, por la trayectoria, por lo que ha venido haciendo él y por la constancia que ha tenido, Edgardo. Así es, ¿no? Yo hablaba con unos amigos que el respeto que le tengo al Pollito es inmenso. Ese man es un acordeonero de una generación donde los festivales se vivían de manera diferente, y es evidente que él lo hace diferente, él marca la diferencia. Pero yo, como lo dije en una puya, a nadie le tengo miedo, mucho menos a un acordeonero. No le temo al veterano, tampoco al salchipapero. Usted habla de salchipapa, ¿cómo les voy? Hoy lo escuché interpretando la puya y obviamente, digamos que la gente le llama la atención el tema de la salchipapa. No, es que fue una puya que fue viral, gracias a Dios, en las redes sociales, en Instagram, TikTok, en Twitter también fue viral. Y bueno, la aceptación de la gente, mira que yo me aproveché de eso, y el logo de este año, la participación, fueron unas papitas. O sea, yo acomodé todo esto para aprovechar todo esto de las redes sociales, pues para tener una buena aceptación, y así ha sido, lo he comprobado. Entonces, no, la puya de la salchipapa ayer, eso fue una locura, un poco de medios de comunicación, luego me bajé, la canté aquí afuera como 5 veces más. Bueno, Edgardo, espero verlo en la ronda semifinal de la Feria Ganadera, donde ya quedan 15 de 25, y que siga haciendo este camino de festival y siga con la bandera, y que Rihuacha obviamente se mantenga aquí en la cultura vallenata. Ronda semifinal y final, en el nombre de Dios. Un abrazo y seguimos buscando al Rey Vallenato 224 aquí en Primera Línea y en Hablando con C. Festival de la Leyenda Vallenata, donde no solamente encontramos acordeoneros reyes, también hay reyes de la guacharaca y del canto, Aldair Velázquez. Bueno, Aldair, lo conversábamos hace un rato, vemos un concurso parejo, no hay archifavorito, pero aquí estamos y usted está dando la pelea con Roberto Carlos RK Camerer. Sí, hermano, de verdad que muy contento de estar nuevamente en esta hermosa fiesta, como lo es el festival, como lo hacemos todos los años. Este año tú tienes gran razón en el comentario que hiciste, es un festival abierto, no hay un opcionado como todos los años, o sea, un opcionado como tal, pues, que uno diga, no, el rey es este. Sí, hay favoritos, como lo es Omar Hernández, como lo es RK, como lo es el Pollito, Jaime Luis Campillo, Camilo Molina, que ya son manes que están ahí siempre, pero bueno, es un festival que se está viviendo de una manera, pienso que diferente, también tiene algo de picardía, de calentura la vaina. Puede pasar cualquier cosa, como dice uno, especialmente porque los jurados que son los que califican están viendo un concurso parejo. Obviamente también en la interpretación, como hace un rato ustedes ahí, se escuchan siempre las interpretaciones, es poco el participante que tiene bajo nivel. Sí, claro, o sea, por eso todo está en un nivel bastante parejo. Ahí de pronto sí hace la diferencia
el acompañamiento juega un papel muy importante. Si tú tienes un excelente cajero, un excelente guacharaquero, pienso que esos siempre son, por ejemplo, Omar, vemos que va con el maestro Ñeco, Camilo Molina va con Rafa Ramos y con Leonidas, son grupos que siempre están como que en la palestra. De igual manera, Robert, que me da la oportunidad a mí y a Flofle, que es un gran cajero. Pienso que cualquier cosa puede pasar, como dices tú, y se está viviendo el festival elegante. Oiga, se nos colaron unos cuantos filtros, no hubo un buen filtro, y ahí en los 25, ahorita hicimos un balance interno y se colaron unos acordeoneros que, viéndole hoy el nivel en la segunda ronda, no es un nivel, digamos, óptimo, donde había mejores acordeoneros. Bueno, sí, de verdad, bueno, yo pienso que eso es bastante normal en el concurso, pues ahí ya es la decisión del jurado como tal. De pronto vieron en esos concursantes una que otra cosa buena, pero sí, por ejemplo, Guille se quedó, que de pronto era uno de los que uno metía en los opcionados. Pero bueno, es un concurso, venimos a ganar y a perder, aquí no hay empate, como quien dice. Lo que pasa, Aldair, también es que hay días buenos y días malos. De pronto hay concursantes regulares que hoy se ven regulares, pero ayer tocaron bien. Sí, claro, por eso te digo, es un concurso, no es lo mismo, porque ahí no está completamente lo que dice la musicalidad de cada acordeonero. Ya uno puede que ensaye aquí, si una fiera se monta a la plaza y todo cambia, y hay tembladeras, hay escalofrío, hay de todo. ¿Cuántas veces se ha montado usted allá en donde ronca el monstruo del Parque de la Leyenda? ¿Van 6, 7? Oh, hermano, yo creo que sí. Bueno, en todas las finales, gracias a Dios, he estado desde que estoy concursando. Pude ganar en el 2018 con Julián Mojica y he obtenido bastantes puestos. Fui 2 veces segundo con Javier Mata, 2 veces tercero con Omar Hernández. Fui finalista de Rey de Reyes con Fernando Rangel. Venga, R, venga. Venga, que estamos aquí en el marco de la entrevista. Y aspiramos que este año con mi compadre Roberto Camerer, pues no sea la excepción, que estemos en ese parque y que, con el favor de Dios, se nos den una cosa. R, ¿cómo les fue? ¿No hubo tembladera hoy ahí en la Plaza Alfonso López? No, hombre, jamás. Fuimos seguros con todas, vamos con todas. Para mañana también el certamen, en las semifinales. Oiga, venga acá, había una cantidad de acordeoneros experimentados, Juancho de la Espriella, Camilo Molina, Daniel Maestre, viéndolos ustedes ahí. Yo creo que eso es motivación, R. Claro, eso motiva bastante, más acordeonerazo de esa talla. Que le estén haciendo, que estén ahí viendo la presentación de uno, eso le da más aliento a uno para tirarla más toda todavía. Me dice que al leerle le amarró una pita para que no corra mucho, porque el tema de los acordeoneros jóvenes es que se salen un poco, al leer que usted los ha experimentado y hay que tenerlos ahí medidos. Sí, claro, como te decía ahorita, ahí en esa parte es donde juega la parte fundamental del acompañamiento, y pienso que nos hemos preparado muy bien. Pienso que ha sido también una gran sorpresa para muchísima gente la presentación de RK, porque todos esperaban un RK diferente y seguimos dando sorpresas, como dice R. Mañana es otro día, seguimos con la bendición de Dios, hermano, y que sea lo que Dios quiera. Bueno, aspiramos verlos allá donde ronca el tigre, allá en el Parque de la Leyenda Vallenata. R, sigamos así, que siga con éxito y que llegue a la ronda semifinal, y si se mete a la final, bueno, yo lo tendré ahí en los 5 temprano. Amén, amén, vamos con toda, Dios mediante, así será. Un abrazo a todos y seguimos en esto, que es Hablando con C. De las figuras importantes que nos encontramos en el Festival de la Leyenda Vallenata, categoría profesional, Luis Mateu, un hombre de un repertorio interesante como Adiós Amor, Muero por Verla. Lucho, bienvenido a Valledupar y qué bueno encontrarlo aquí en el concurso de acordeón profesional. Super, hermanito, un saludo especial para todos. Contento de estar aquí en las competencias, algo diferente a lo que hago en tarimas. Y bueno, un saludo especialísimo a toda la gente, a todos los concursantes, a la junta del festival. ¡Feliz! ¡Feliz con esta calor tan rica que está haciendo! Oiga, baño de sol hoy gratis, ¿no? ¡Sabroso, sabroso! Esa es la idea, cambiar de ambiente. ¿Y cómo ha visto, por ejemplo, la ciudad? ¿Cómo ha visto la recepción de todo el mundo en Valledupar? No, muy lindo, la gastronomía hermosísima, los concursantes fuera de serie, y muy contento de estar en Valledupar nuevamente. No soy de la costa, pero amo la costa porque de aquí es el folclore. Barranca Bermeja, ¿no, Luis? Lucho. Señor, la cosa, Valledupar pequeñito, Barranca. Oiga, Lucho, ¿cómo va la gira? Lo vemos mucho en Ecuador, en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en el interior del país. Bueno, muy bien, acabamos de llegar de Europa. Vamos todo el mes de mayo para Estados Unidos. Tenemos Colombia en el mes de junio, Ecuador y Venezuela. Súper bien. Bueno, Lucho, un abrazo, gracias por estar aquí, gracias por venir a Valledupar y por engalanarnos con su presencia. Mucho cariño, siento que muero por verla, por su amor, en el Festival Vallenato. ¡Ay, hombre! Un abrazo y seguimos en la búsqueda del Rey Vallenato 2024.
Thank you.
30 de enero la presenta José María González Trujillo. Autor Omar Alberto Hernández Brochero.